Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Señor, te hemos recibido en la Eucaristía, donde te haces presente de la manera más real, más grande, más especial. Y por puro amor tuyo, Señor, y siguiendo la fe que nos has regalado en la Iglesia, tenemos la oportunidad de seguirte adorando, de seguirte teniendo presente en nuestra vida, en nuestros altares, en nuestros oratorios, en tu cuerpo santísimo, para ser adorado por nosotros y para que también haya la manera de que comulguen, Señor, nuestros hermanos enfermos. En este momento, al iniciar este día, tenemos también este magnífico don, este regalo inmerecido tuyo, de adorarte también sobre este altar, vivo, presente, real, en tu cuerpo y en tu sangre, Señor, bajo esta forma humilde y hermosa de la Eucaristía. Bendito seas por siempre, por tanto amor, por tanta bendición. Tú, Señor, eres el único digno de toda la alabanza, de toda la gloria, de toda la bendición. Como dicen los santos, Señor, lo propio de ti es la gloria, es la alabanza. Y lo propio de nosotros los seres humanos es la humildad, el reconocernos pequeños, necesitados de tu amor. Que hoy, Señor, como nos dijiste en tu palabra, nosotros no seamos de los que piensen que tú, Señor, tienes planes de maldad, de venganza hacia nosotros. No, porque tú nos amas, porque somos tus hijos, porque tú eres el que más ama nuestra pequeñez, porque tú, Señor, eres el que nos ha creado y nos ha destinado a un destino de gloria, a estar para siempre contigo, el que nos amas y nos busca, Señor, en todo momento. Por eso, que no volvamos a creernos, a sentirnos lejanos de ti, o que piensas mal, o que tienes planes de maldad. Y que te demos gracias por todo, como dice el apóstol Pablo, den gracias en todo momento y por todo. Porque incluso, Señor, las cosas difíciles, también tú las utilizas para el bien. Porque incluso, Señor, las cosas que más nos cuestan, también tú las utilizas, Señor, para nuestra salvación, siguiendo el misterio de la cruz. Muerto, desnudo, en la cruz, y sin embargo ese era el camino de la salvación, y allí nos mostraste tu amor, y de allí salió la resurrección y la vida para todos nosotros. Salmo 16. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cada uno recuerde su intención, lo que ha estado orando en la Eucaristía, lo que ha estado agradeciendo. Y tu Señor bendice. Bendice todo esto, Señor. Bendice nuestras intenciones y necesidades. Te damos gracias por tanta bondad y amor.
Bendice a los que van a recibir esta bendición a través de la señal de Televid. Bendice este día y danos un corazón lleno de confianza en ti y de gratitud. Sacramento. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas adorar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos.
Señor, danos muchos sacerdotes santos. Thank you.